Se me vaya a maluquear el micrófono. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Ahí me escuchas? Sonido. Ah, sí, ahí sí ya se movió. Sí, señor. Ah, listo. Bienvenida. Bienvenida, Estefan. Bienvenida, chicos. Alegría, ¿no? Mira, ahí está Stephanie. A ver, estoy aquí con un par de compañeros. ¿Será que no se van a conectar? Vamos a darle 2 minuticos. Listo, vamos a conectarnos acá. Listo, bueno, vamos a comenzar a trabajar. Vamos a hacer un trabajito pequeñito. Dale que quitas la música, por favor, gracias. Y les voy a mostrar a los compañeros para que los saluden. Espérate, nos conectamos. Nos conectamos bien chéveres. Hay más aquí en el salón. Tengo varios. Listo, ahí estamos. Y voy aquí a destacarlos y vamos a darle la vuelta. Listo, mire, por aquí está Jodeiber, hermano. Salude ahí a los compañeros. Solo le dices hola y ya. Estamos con Carlos Stewart. Estamos con Byron. Ahí está yo, Byron, vea. Byron Moreno, un compañero nuevo. Estamos con Sharon. Mira, ahí está Sharon. Estamos con... Hola, profe. Hola. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Con el Sebastián. Vamos con el Sergio. Por favor, a las 8 sí, para la 1. Profe, se va a descargar el computador. Listo, se nos está descargando el bicho. El bicho, vamos a conectarlo. A ver, este es el cable. Estará. Listo. Ay, mire, apagué la cámara ahí. Ah, ¿qué pasó? Ah, no, ahí está. Ahí está, ahí está. Listo, chicos, les iba a preguntar, ¿me están escuchando, sí o no? Sí. Ustedes por acá en el salón, sí, los virtuales, los que están virtuales. ¿Listo? Sí, señor. Ah, perfecto.
Porque me tocó comprar un micrófono con un cable larguísimo, comprar parlante, y bueno, aquí estamos para poder trabajar virtual sincronizada. ¿Listo? Súper bien, vamos a hacer la oración. Vamos a comenzar con la oración, pero Pere, voy a quitar esto, vamos a darle la vuelta. Y vamos a, bueno, vamos a salir de este momentico. Listo. Oiga, ¿nadie más se conectó? ¿Todos estos estudiantes tengo yo virtuales? Entonces estamos con Johnny, Stephanie. ¿Y nadie más? Vengan, ¿no es más fácil que se vengan para acá? ¿Y trabajamos todos en el salón? Sí, señor, va a tocar ir allá. Porque imagínate, tengo dos virtuales y bueno, aquí gracias a Dios ya tengo 2, 4, 6, 8, 10. Todavía hay cupo para, porque el salón del profe Oscar es más grandecito. Y de hecho, mire, no están pegados ni uno al lado del otro, ahí está el distanciamiento. Y aquí estamos con todos los cuidados, Estefa. Entonces, para que vengamos, listo, vamos a hacer la oración. Creo voy a poner la musiquita. La música para hacer la oración. ¿Sí ven cómo se nota que nunca se conectaron a mis clases virtuales? Los que se conectaron a mis clases virtuales saben que yo siempre hago una oración. Tu reacción al saber que tienes HBO más. Listo. Esta es para que ellos escuchen allá musiquita. Hola, solo tengo 3 estudiantes. Bueno, qué caramba. Johnny no me habla. Listo, entonces, dice así, muchachos. Entonces, va acá, Mónica, acá. Hablamos con los papás. Muy buenas tardes, profe. Vayan a la clase. Muy buenas tardes, profesor Camilo. Sí, Moncho, mira, aquí estoy con los amigos. Ya se los voy a mostrar en un ratico. No, profesor, primero. Listo, vamos a hacer la oración. ¿Listo? Listo. Listo, papito Dios, te amo. Gracias por estar aquí. Por poder compartir este espacio maravilloso con estos 10 estudiantes presenciales y 3 virtuales. Te amo. Gracias, Señor, por el milagro de la vida, por poder abrir nuestros ojos en esta mañana y poder ver un nuevo amanecer, en este caso un nuevo atardecer. Hoy bendecimos a cada familia que está allá en casa viéndonos y cada familia de los que están aquí en el salón también. Hoy te pedimos, Señor, que los protejas y los cuidas de todo mal y peligro, porque ese virus vino a destruirlo todo, a dañarlo todo, a llenarnos de miedo. Y oramos también por todas esas tal vez luchando por su vida en un hospital y por esas pérdidas que hemos tenido también como familia. De pronto se ha muerto nuestro abuelo, se ha muerto algún familiar. Y te pedimos que abraces y consueles a esas familias que han perdido parte de su familia por este virus. Ponemos este lunes 26 de julio en tus manos, seguros y confiados de que todo nos irá súper bien. Te damos gracias y te pedimos tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Listo? Súper. Si quiere prender sus cámaras, no hay lío, las puede prender para que nos veamos. Mire, ahí está Stephanie, ahí tus compañeros te están viendo. Y acaba de llegar Marlon, acaba de llegar Simón. Les voy a mostrar aquí a los compañeros rápidamente para que los saluden. Para que los saluden ahí rápidamente. Listo, vamos a saludarlos rápido. Listo, para Marlon, para Simón, mire, estamos aquí, la invitación es a que vuelvan, mire, está David. Mira, ya están todos separaditos. Estos sí se me hicieron un poquito pegaditos, pero todos con sus narices tapadas. Tápense en las narices. Súper bien, chicos. Excelente. Mira, ahí un saludo para Simón, acá, desde el salón de clase, reportándonos para la virtualidad.
Y aquí estamos, con todos los juguetes. Listo, súper bien. Vamos a comenzar la clase, muchachos. Vamos a comenzar con... Vamos a hacer un trabajito muy sencillo, entonces es muy probable que nos demoremos un poquito menos. ¿Listo? En hacer la clase virtual del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Scratch. Usted tiene su dispositivo. Ah, se me descargó la pila. Listo, chicos. Adiós, video. Voy a quitar la musiquita. Listo. Listo, Estefan, si está en celular, ¿cierto? Bueno, igual le voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Listo, chicos. Vamos a escucharnos. Listo, le voy a quitar la musiquita. Escuche la musiquita, Juan. Listo, lo primero voy a compartir pantalla en este preciso momento y estamos en vivo y en directo desde Perdomo Alto para todos los virtuales. Listo. Podemos hacer el marco como uno quiera, ¿cierto? ¿Qué? El marco, el escenario. Espérate, no, espérate que vamos. Vamos, vamos. Ay, profe, vamos a decir. Se me acabó la pila, Bueno, tocó por acá. Listo, ya ustedes saben que van a buscar el Scratch. El Scratch allá en casa, don Simón. Ojo, los que están virtuales, chicos, me tienen que mandar las evidencias a través del WhatsApp. No las he calificado todavía, pero hoy me siento a calificar. Listo. Entonces, primero, eliminamos a ese gato. Vamos a hacer un programita sencillo. Eliminamos con el baldecito de pintura. ¿Listo? Segundo. Espero que dejaron un micrófono abierto. Listo. Listo, ya silenciamos. Listo, lo segundo. Hola, profe. A ver quién llegó por ahí. Hola, hola. ¿Quién llegó por ahí? Hola, Andrés David Lancheros. ¿Qué hubo, mi hermano? Hola, profe. Tú estás con la profe Lina. Te doy la bienvenida. La profe Lina, la clase es a las 3:15. Pero si quieres tomar la clase de una vez, no pasa nada. ¿Listo? Estoy con los amigos de 402. Ah, perdón, 401. Si quieres 3:15 te espero para que trabajes con tus compañeros. O si quieres tomar la clase aquí, va a ser la misma. ¿Listo? Bueno, perfecto, vamos a comenzar. Te doy la bienvenida, Andresito. Bueno, profe, gracias. No pasa nada. Listo, entonces, en Scratch. Chat. ¿Listo? Pero voy a agrandarle un poquitico para que se vea más grandecito. Ahí. Listo. Vamos a comenzar poniendo un escenario que ustedes quieran. ¿Listo? La parte derecha, abajito. Vamos a hacer un murciélago, vamos a poner un murciélago, entonces vamos a poner un escenario como tenebroso, como en una cueva, como de terror. Bueno, ponga el escenario que quiera, porque... Pero Gusto, ¿dónde me metió? ¿Dónde me metí? Listo. Me metí, esperen un momentico. Ah, sonido. Ahí me escuchan, sí, me están escuchando, ¿no? Listo, me metí por acá, mire. La parte derecha, abajo, hay como un cuadrito, mire, acá en este, abajito. De aquí caí y le salió. Van a poner un escenario, yo voy a poner lo que hice exteriores y voy a buscar algo como tétrico, como este, como la jungla. Mejor dicho, usted va a poner el que quiera, el que más le guste. ¿Listo? Ahí está, muy bien. Ahí está, listo. Yo voy a poner el profesor y yo con el pongamos el profesor. Listo, perfecto. Aquí estoy trabajando y estoy compartiendo. ¿Dónde está ese? Estoy compartiendo la pantalla para los que están allá. Pero yo voy a hacer con el profesor. Y para los que están allá en casa. Listo, perfecto. Ahora, listo, vamos a poner el murciélaguín.
Murcielaguito, ¿cómo ponemos el murcielaguito? Con la herramienta objetos, esa herramienta que señalé con una flechita y que tiene un gatico. ¿Listo? Vamos a poner el murciélago, el murciélago. ¿Listo? Le damos clic ahí. Y vamos a buscar en animales, animales. Y está de primeras, no sé si hay varios, pues a ver. ¿Solo hay uno o hay dos? Creo que solo hay este murciélaguín. Más feo ese murciélago. Si encuentran otro, pues lo pueden colocar también, ¿vale? Bueno. Vamos a poner el murciélaguín, murciélaguinguis. Listo, murciélaguito. ¿No me puedo poner dos murciélagos? Bueno, pero... Voy a poner este y listo. Bueno, de hecho voy a cambiar mi escenario, voy a poner un escenario más clarito para... Porque es que el murciélaguito está como oscuro. Voy a poner como en el desierto, ¿no? Para que se vea mejor. Sí, tiene mucho... Venga, a ver, ponemos otro. No me convenció en el desierto. A poner, ustedes van a poner el que quieran. Voy a ponerlo por acá. Ay, no, bueno, no sé qué puse. Y se me acabó la batería del ratón. Vamos a ponerlo acá en la sabana. Ay, en este sí me gustó. Listo. No sé si está grande, si está pequeñito. No sé cómo esté. Pero bueno, vamos a... ¿Ahí me escuchan, chicos? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señor, sí se te escucha. Perfecto. Es que no lo, como no tengo retorno acá, pues tengo un parlante, pero tengo un micrófono de solapa, entonces no sé. Listo. Perfecto. Si está muy grande el murciélago, lo pueden achicar un poquitico con la herramienta que dice acá, tamaño, ¿listo? De tamaño 100. Vamos a ponerle 70, 80, vamos a achicarlo un poquito para que no quede tan grande. Le voy a poner 70 y le damos enter. ¿Listo? Ya quedó más chiquitico. Ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? Listo. Listo, perfecto. Ahora, este murciélago... Vamos a hacer que suba y baje las alitas. Ustedes ya saben cómo se hace eso. Si no saben, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo si no nos acordamos. Listo. Para hacer que mueva las alitas, nos vamos para ficha amarilla, eventos. Y vamos a poner nuestra banderita al presionar banderita. Listo, súper fácil, súper bien. ¿Qué más sigue? Ustedes que todos lo saben. Presionar banderita. Listo, ¿qué sigue? El naranja que dice por siempre, ¿no? Por siempre, mírelo. Ahí está. Por siempre y no. Todavía no lo vamos a mover porque lo vamos a mover diferente el día de hoy. Y por siempre le vamos a buscar en apariencia la instrucción siguiente disfraz. ¿Dónde está el siguiente disfraz? Aquí está. Siguiente disfraz. Y le vamos a decir esperar un cuarto de segundo. O sea, 0.25 segundos. Y la vamos a probar dándole clic. A mí tampoco. ¿Listo? ¿De dónde? Listo, perfecto. Ay, no es apariencia. Quiero una apariencia. No sonido. Listo. A ver, yo me voy por este lado. Que voy tableado. Yo quería que también lo pusiera. 0.25. Es donde dice esperar. Esperar las fichas color naranja. Quise esperar un segundo, pero puede ponerle menos. Esperar un segundo. Fichas naranja.
Y hice un segundo, ¿no? Entonces le aplica el 1, lo voy a decir 0.25 para que tengamos un poquito más. Esperar, esperar está en el pica de color naranja. El punto es con el punto. Ah, ya. El mío es 0.5. Eso. El mío es aquí. El punto. No, el mío es aumento. Listo. Mira, ahí está. Ahí está nuestro funcionamiento. Ahora, chicos. Los que están ahí en la cita, los que están en casa, ¿alguna pregunta o vamos bien? Ahí está, está muy fácil. Yo bien, por ese ruido que ya aprendí. Los chicos, mi padre, ¿no hay preguntas, dudas, inquietudes o todo bien? ¿Continúo? Listo, continúo. ¿Sí me escuchan? Es que no los estoy viendo, los estoy escuchando. Listo, si tienen preguntas, con muchísimo gusto me las hace. Listo, perfecto. Continúo. Voy a ver si le puedo subir el volumen a mi micrófono. Listo, vamos a continuar. Ahora, le voy a configurar el audio. Sonido. Micrófono. Ese chino es que puso en el 4. Hola. Listo, súper. Listo, súper volumen, está bien. Listo, chicos. A ver, los que están allá virtual, dedito arriba si vamos bien, por favor. Dedito arriba si vamos bien. Listo. Muy bien, Estefan, gracias. Estefan es la única que está ahí poniendo pie. Listo, continuamos. Ahora, yo quiero que este murciélaguito se mueva con el mouse. A ver, querido Carlos, gracias. Es decir, el murciélago se va a mover con el ratón. ¿Listo? No quiero que se mueva solo, como loco por toda la pantalla, sino cuando yo mueva el mouse, el murciélago se va a mover con mi ratón. ¿Listo? ¡Au! Eso es lo que yo quiero que pase. Hecho para esta oportunidad. Listo. ¿Qué quiere? Entonces voy a crear otro bloquecito más abajo, bueno, utilizando las mismas herramientas. Primero, otro bloque que diga al presionar banderita. ¿Dónde es eso? Listo, amarillo, fichas amarillas. Y en naranja, vamos a decirle nuevamente, por siempre, ¿listo? Amarillo y por siempre. Listo, ahora. Ahora, nos vamos, como quiero que se mueva, nos vamos a ir para movimiento. Y en movimiento van a buscar una ficha que diga fijar X. Vamos a ver dónde dice fijar X. Tal vez más abajo. Miren. Fijar X A. ¿Listo? Fijar X. Vamos a meter dos. Fijar X y vamos a meter. Por favor, el de sonido. Fijar Y. ¿Listo? Vamos a poner esos dos. Fijar X y fijar Y. Vamos a poner esos dos. No tampoco. Está más abajito. O sea, fichas azules en movimiento. Miren, estas son las fichas azules. Miren, aquí están. Y van a bajar un poquitico. Miren, ustedes bajan. Y acá dice fijar XA. Y fijar YA. No es fijar. Lo van a poner. Ahora, esas dos fichas. Un momento, escuchemos. Esas dos fichitas. Esas dos fichitas tienen un valor por dentro, es un número. Y,
Brin. Es este. Pone ahí abajito que sale fijar X ahí y después fijar X. Fijar X a fijar Y. Es que dependiendo de la traducción, creo que sí. Yo lo tengo en español Latinoamérica. Bueno, es por la traducción. Vas a poner este. Si no le aparece fijar, van a ponerle su mano y fijar. O una dice X y la otra dice Y. Sumar X y sumar Y. O fijar, lo que le aparezca. ¿Listo? Eso. Ahora, chicos, yo quiero que el murciélago se mueva con el ratón, con mi mouse. Con mi ratón. No le sale. Entonces me voy a ir. No le sale. Ahí, no le sale. Sumar, ¿sí le salió sumar o no? Vea, sumar. ¿Y ya? Es que no sé si. Así. Si no le sale fijar, chicos, allá en casa van a utilizar la instrucción sumar. Pero una cosita, si quieren que le salga la palabra fijar. A ver, hermano, no, lo voy a mandar para el saloncito, ¿verdad? No, bro. Lo van a poner en español latinoamericano. Me voy, pero voy a mi computador. Español latinoamericano, ¿listo? Si ustedes lo tienen en español España, les sale su mar. Pónganlo acá en el planetica. ¿Español latinoamericano? Y lo ponen en español latinoamericano. Sí. Y ahí ya les va a salir fijar X y fijar Y. ¿Sí? ¿Ya le salió fijar X, fijar Y? Y lo van a poner. Ahora, chicos, atención. Este fijar X A y este fijar Y A, vamos a hacer que se mueva con el mouse. ¿Ya lo encontraste, señora? Para que salga fijar. Ah, para que se mueva. No, no le ponga música. Cuando uno esté jugando Juegos Olímpicos de Google. Espere, ¿sí está jugando eso? Sí. Está jugando los Juegos Olímpicos de Google. No, pues juguemos todos. Ahora le digo dónde está. ¡Listo! Ojo, acá hay una instrucción que dice sensores. Fichas azul clarita. Ahí le ayuda a la vecina. Sensores, fichas... Es tocando al puntero no. Del ratón, ¿no? Póngale cuidado. Entonces, donde dice, chicos, donde dice fijar X del ratón, lo vamos a poner acá, mira. Posición X del ratón lo voy a meter donde dice fijar X. Debe quedar X con X. Uy, pero espérenlo a chico porque ya no se ve ahora. Espere que me quedó muy grande y ya no se alcanza a ver. Ahora sí se alcanza a ver. Fijar X a posición X del ratón. Y aquí hay una instrucción que dice posición Y. Entonces lo van a poner acá. ¿Listo? Que te den cuenta que donde diga fijar X, diga X del ratón. Fijar Y del ratón. Ahora, ¿qué es X y qué es Y? En sensores, fichas azul claritas. Fichas azul claritas. Listo, ¿y qué va a pasar cuando ustedes hagan eso? Espera que se me acabó la pila, me lo imagino. Toca cambiar. Uy, miro. Arrebatando. Se me acabó la pila del mouse. Listo, y vamos a mirar. Voy a pausarlo y a volverlo a ejecutar. Y van a mirar lo que pasa. Cuando yo muevo mi mouse, nuestro murciélago se mueve con nuestro movimiento del ratón. Me muevo para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Mueva el mouse y lo verá que se va a mover su murciélago. Sí, pero a mí solo se me mueve así de los lados. Mire. Porque no sea para abajo. Verifique que diga X, fijar X a posición X. Profe, lo que encuentro. Diga, no está. Y, posición Y. ¿Listo? Mira, bueno, profe, mira. Van a irlo haciendo. Profe, no encuentro el segundo. Profe. Listo. No. No encuentro el de abajo. Ay, no, aquí está, ¿no?
No, es que al final sí. Porque puso un oso. Porque Chris está por allá todo loco diciendo. ¿Listo? ¡Listo! 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 Listo, chicos, perfecto, ya se movió en casa. Bueno, si lo están haciendo en casa, por aquí estoy ya. Si lo están haciendo en casa, ahí se tuvo que haber movido con el mouse. Mire, yo muevo el mouse y el murcielaguito se debe mover, ¿listo? Está Mario mi murciélago. Entonces, usted lo mueve para donde quiera. Un sensor, chicos, un sensor es una instrucción. Un sensor es una instrucción. Gracias. ¿Listo, chicos? Escuchen. Un sensor. Un sensor, así le dicen en la casa la mamá. Un sensor es una instrucción que responde ante un estímulo de algo. En este caso, como un sensor de humo. La posición, exacto, el sensor de humo detecta humo y funciona. Acá este sensor detecta el movimiento del mouse. ¿Cuál es el movimiento en X? El movimiento en X es este, izquierda, derecha. Este es el movimiento en X. ¿Cuál es el movimiento en Y? Arriba y abajo. Entonces, esa es la posición en Y, es arriba y abajo. La posición en X es izquierda-derecha. Cuando yo mezclo los dos, posición de X y posición de Y, entonces el murciélago se va a mover con mi mouse hacia arriba, abajo, izquierda-derecha, en diagonal, en cualquier dirección. ¿Listo? Listo. Ahora, vamos a ponerle el sonido. ¡Uy, sonido! Señor, no puede. Mira, aquí está, mira, la posición. Ay, puedo decirle también. Esta la pones ahí donde está el número, la rata. No, posición X. Donde está el número, ahí. Y luego ahora pones el movimiento donde diga sumar a. No me está escuchando lo que yo estoy diciendo. Señor chiquito. Está cansoncito. Ya. Voy a volver a Carlos Stewart. No. Muy cansado. Sí. Está corriendo como. Mucha confianza. Ya me que vaya bien. Sí. Bueno. Listo. Entonces, vamos con el sonido, chicos. Nos damos la primera ficha, la de arriba. La ficha donde dice, no mentiras, la tercera, sonidos. Sonidos y vamos a cargar un sonido. Ah, mentiras. Arriba hay tres pestañitas. La pestaña que dice sonido. ¿Listo? Para borrar ese sonido que está ahí, ya ustedes saben, acá este lo borran. Lo borran, listo. Y vamos a traer un sonidito. ¿Cómo lo traemos? Está más abajo, es que no se alcanza a ver. Mira, acá traemos un sonido, ¿listo? Aquí abajito, ¿listo? Y vamos a ponerle donde dice animales. Y vamos a ponerle... Ah, bueno, voy a poner dos sonidos. Uno como de fondo, crickets. Voy a ponerle uno que se llame crickets. Ya. Listo, voy a traerlo, miren. Voy a poner un sonido. Animales se llama crickets. Este, con S. Entonces es este, miren. Voy a ponerlo a ver cómo suena. Ese sonido le pueden bajar el volumen, le pueden subir, pueden poner más rápido. Lo pueden poner al revés, como un robot. Ah,
Ay, auxilio. Bueno, y si lo dañan como yo, vuelven y lo quitan y lo vuelven a poner. Animales crickets. Listo, voy a poner crickets y le voy a bajar un poco el volumen. Ahí, ¿listo? Ojo, además voy a poner el sonido cricket solito. Mire, puse crickets, que es este. Este es crickets. Pero voy a poner el otro sonido. Voy a poner dos. El otro sonido en animales se llama cricket. Cricket. Entonces, mira, te voy a poner grandote los dos sonidos que puse para que los veas con la lupa. Si estás así todo ese gatón cinguis como yo, entonces te lo voy a poner grande para que veas los nombres. Crickets y cricket. Vamos a poner esos dos. ¿Listo? Ponemos esos dos sonidos, por favor. ¿Cuál más? Listo. Profe, si está más abajo. Profe Camilo, buenas. Listo, entonces, ¿ya pusieron los dos? Bien. Vamos a programar un sonido que suene y suene y suene por siempre. Y vamos a programar el otro sonido que cuando yo le dé clic en el mouse, suene. Suene como un grillito. Suena. ¿Listo? Sonido general y uno que cuando yo le dé clic en el mouse, suene. Listo, ya tenemos los dos sonidos. Vamos a programarlos. Listo, vamos a programarlos. ¿Cómo los programamos? Atención. Para programar los sonidos, me voy acá para el código. Me voy para más abajito. Ahí debajito. Me voy nuevamente a... Al presionar banderita. Acá. Al presionar banderita. Vamos a darle por siempre. Nuevamente. Otro bloque aparte. Un por siempre, mire. Y le vamos a poner... Uno que diga sonidos, la instrucción que diga. Atrás. Tocar sonido, miren, van a tocar. Tocar sonido. Cricket. No cricket, sino cricket. Este. Ese va a ser uno. Cricket, miren, esa es una instrucción. A que suene como si estuviera en el bosque. Tocar sonido cricket hasta que termine. Crickets, con ese, sí, hasta que termine. O eso es cricket. Es cambiar el sonido. A crickets para que no suene fastidioso, sino que suene como el sonido en el fondo. Es más, le voy a bajar un poquito el volumen para que no suene tan duro. Más crickets, más suave. Y ahí están conectaditos. Listo, mire, vamos a verlos, veanlos, ahí están. Xavi, Estefan, Simón y Johnny. Ahí estamos y les estaba mostrando la pantalla. Y además, le bajé un poquito el volumen. Y el otro lo vamos a programar de la siguiente manera. Me voy para eventos y vamos a buscar un evento que diga cuando le dé clic, como este, a ver si hay un sensor. Tocando... Pero yo miro, si ratón presionado. Pues a ver, espere un momentico, estoy mirando primero. Al recibir, ¿con una tecla o con...? Ya. Al hacer clic en este objeto, no, al presionar la tecla. No es una tecla. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner este, mire, ahí debajito. Al presionar banderita, y vamos a ponerle una condición. En control está, fichas naranjas. Sí. Bueno, vamos a ponerle un por siempre. Un por siempre. Un por siempre. Y vamos a ponerle un sí por dentro, mire. Sí.
Mira lo que hice yo ahí. Lo voy a poner más chiquito porque no, no se ve. Mira lo que puse. Al presionar por siempre sí. Ahora, ese sí, me voy para un sensor, fichas azulitas, y ese sensor dice si ratón está presionado. Vamos a ver si nos sirve, no sé. Si el ratón, es decir, si le estoy dando clic, es lo que quiere decir esa instrucción. Si ratón presionado. ¿Listo? Pero lo pongo más chiquito acá para que se vea mejor. Espera un momentico. Le lo pongo más chiquitico que no me deja ahora. Le lo voy a poner más pequeñito para que se vea mejor. Listo. Ya, listo, mire. Sí, por siempre. No, presionar banderita. Por siempre sí. Ratón presionado. Vamos a ponerle sonido cricket. Sonido cricket hasta terminar. Este. Sonido cricket hasta terminar. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, miren ahí la instrucción primero y ya la probamos. Quizás hablando como... Ahí está. Vamos a probar a ver si funciona, ¿vale? Y ustedes allá en casa prueben también. Lo toca ahí. ¿Listo, chicos? Y los que están en casa, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, señor, todo está claro. ¡Eso! ¡Perfecto! Vamos a probar a ver cómo nos funciona esto. Banderita verde y voy a ponerlo en toda la pantalla. A ver. Entonces, agrandémoslo. Ahí está chirriando. No sé, pero me dejas escribir. Y cuando le doy clic, miren lo que pasa. Cuando le doy clic, chilla. Profe. ¿Le chilló o no le chilló? Denle clic al mouse y chilla. ¿Listo? Ay, no me voy a escribir. ¿Qué, man? ¿A dónde dice ratón? Sí, ratón. No, es que no hay que escribir nada. A ver, me la voy a mostrar. Tienes que poner el sensor. Para callarlo, le presionan el botón rojito. Botón rojito. Porque el ruidito está fuerte, ¿no? Listo, mire. Ahí está la instrucción. No, 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 presionado, eso es un sensor, un sensor. Y el sí es un condicional. Y ahí les puse los dos. Ratón presionado. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes presionan el ratón, chilla. ¿Listo? No me lo van a quitar que paso calificándoles. Y este viene siendo un trabajo, chicos, que tienen que hacer en casa. Me quedé atrasado. Me quedé atrasado, pero mira, ahí está Rafa hacia adelante, hermano. Ayúdele, mi abuelo, ahí, compadre. Pero tápese las llantitas, para que le ayude a bailar. Listo. Listo, chicos. Chicos virtuales. Ese viene siendo el trabajo para la próxima clase. Este. Entonces, aquí estamos con un poquito de ruido, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y los que están aquí ya les paso calificando, y los que están en casa me hacen este trabajito, me mandan un video, me mandan pantallazos o me mandan el archivo y yo califico, ¿listo? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, Estefano? Muy fácil, igual yo estoy subiendo el video de la clase igual que siempre. Una vez terminemos la clase, yo estoy subiendo el videito. ¿Listo? Listo, profe. Las terminan acá. Les voy a hacer un resumen de lo que vimos. Ah, allá en esa silla hay un tapabocas. Me dejaron. Ahí. Listo. Un resumen rapidito de lo que se hizo. Listo, en un segundito. Ahí se ayuda, por favor, entre ustedes, un momentico. Yo aquí silencio el micrófono. Hola. Dame un segundito, ya te contesto.
Listo, entonces espere que ya les voy a calificar. Sí. Chicos virtuales, entonces nos vamos a despedir, con eso termina la clase. Pero me voy a conectar aquí para que se despidan de los compañeros. Voy a dejar de compartir la pantalla un momentico. Y la idea es que se despidan de los compañeros. Listo, a ver. ¡Chao! Muchachos, muchachos, despídanse a los compañeros. Digan chao, chao. Chao, chao, chao. Y Dios nos los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Listo, entonces. Buena, profe. Chao, profe. De David, de Stephanie, de Simón. Bendiciones allá en casa, muchísimas gracias por compartir este espacio y bendiciones allá en casa. Me mandan porfa las tareitas. Bueno, profe, chao. Las mandan ahí a través del WhatsApp, porfa. Bueno, listo. Bueno, profe. Chao, profe. Chao, profe, que se cuide. Sí. Chao, profe, nos vemos la otra semana. Gracias a ti, chao, un abracito. Ya, profe. Chao, Steffi.